mi pagamento. Un saludo para todos. Yo pertenezco al pueblo Pasto. Mi aspecto femenino, mi ala cóndor está conmigo, sentada aquí en la huaca de Cali, en la huaca de la cultura calima. Aquí está mi esposa María Sol, que es mi aspecto femenino y es un ala cóndor. Esta piedra que hemos traído para hacer este pagamento hoy es para disolver esos corazones duros, esos corazones fríos, de aquellos que no se identifican como indígenas, a sabiendas de que los sonidos de este tiempo, escuchen, las águilas de metal están sobrevolando nuestras conciencias, las tinieblas están llegando cada vez más a sus corazones, a su territorio, y hemos traído este pagamento para romper esa mano negra que se ha puesto en esa cruz, una cábala oscura. Ahí está la mano negra, mírenla. Energía de amor, con energía de canto, pero que no sea la energía solamente de la piedra que se trajo desde Ipiales, desde el Ecuador, sino que sea un canto originario, que nazcan ustedes, en todos los seres de la ciudad Cali, porque Cali es una ciudad indígena. En Cali habitaron los indígenas Lilís, que hicieron parte de la cultura calima. Cali perteneció al imperio incaico que llegaba hasta la placa mayor de Uga. Y ese batir de alas del cóndor, que viene subiendo con correa desde el Ecuador. Allá llamamos. Esas energías nos han tomado a nosotros, que somos hombres blancos, hombres arcoíris, que también tenemos las plumas, también tenemos las mochilas, tenemos todo el multicolor indígena, pero quiero... Yo como Robinson expresar que yo también como un ciudadano de esta ciudad Cali, no solamente es tener la vestidura, también es tener la doctrina, la certeza sincera de haber lavado el hollín del corazón, de haber limpiado bien ese corazón y entregarse completamente con los intereses de nuestro planeta, de una voz interior, de una voz que ruge en las selvas del Brasil, la voz del jaguar, y de que todos los que están aquí, sinceramente, en el corazón, en la voz del Cristo cósmico, sinceramente, si quieren entregarse como ese remanente de los 144.000, como ese remanente de los hijos de este pueblo, de esta última tribu de Israel que se levanta en América Latina, laven bien el corazón, laven bien sus sentimientos, sus pensamientos, sus intenciones, para que juntos nos levantemos en la misma huaca y en la misma loma de la cruz primero dentro de cada uno de nosotros. Antes que sintamos que exteriormente lo podemos hacer acá. Aquí es una Eucaristía, es una misa de hoy, pero mañana muchos de nosotros vamos a nuestras casas y hay energías de rabia, hay energías de miedo, hay energías de manipulación, están las tinieblas ahí, entonces hay que seguir lavando y seguir trabajando eso. Eso es lo que representa esta roca que hemos traído, que es la primera roca para levantar ese templo, que empieza desde la huaca. Escuchen bien, no hay Sierra Nevada de Santa Marta si no se sostiene con las energías del tridente y del macizo andino. Los mismos mamos lo saben. Por eso ellos vienen a hacer ese amarre de la energía, como hoy que se hace un amarre de la energía hacia las energías del sol. Gracias.